Hola, mi nombre es Irina Mazzini, nos encontramos en Midway Lunch Bar en Mérida, Venezuela, en una nueva entrega de la revista virtual Actuemos.net en el programa Pregúntale A, con un muchacho que ya está dando mucho de qué hablar, incluso no solamente en el mercado latinoamericano, sino también en Estados Unidos, un orgullo venezolano. Su nombre es Lorenzo Duarte. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Ay, gracias, igualmente, yo que se los digo. Huele rico, Lorenzo. Gracias. Eso es para que tú que me estás haciendo la entrevista fluya más, ya que estamos, tú también hueles muy rico y estamos sintiéndonos cómodos y tengamos una entrevista súper chévere. Ay, sí, claro. Mira, ¿cómo te sientes volviendo otra vez a Venezuela? ¿Cómo te sientes otra vez con tu público? Con la persona que te vieron desde chiquito, porque tengo entendido que tú hacías las propagandas de algunas compotas conocidas, ¿no? Tú eres un niño lindo desde que naciste. Bueno, gracias por lo de lindo. Estoy bien orgulloso de poder estar en Venezuela otra vez con mi nuevo sencillo Tanto. Ajá. La primera visita fue con Tan Lejos, Tan Cerca, que fue el primer single como solista luego de mi salida del grupo MDO. Y ahorita emprendimos en una gira nacional que, bueno, nos llevó a Maracaibo, nos trajo aquí a Mérida, Venezuela. Es la primera vez que vengo aquí y quedé enamorado de la ciudad, súper linda. Sí. Y vamos a recorrer ciudades como Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto de la Cruz, Caracas. De verdad, trabajando súper fuerte para poder tener un gran éxito como lo tuvimos con Tan Lejos, Tan Cerca, con Tanto. Oye, qué bueno. Mira, hablando de MDO, que bueno, te presentaste en grandes shows, grandes espectáculos por todas partes, te dio una gran experiencia estar en este grupo. ¿Fue difícil tomar la decisión de lanzarte como solista? ¿Te produjo algún tipo de angustia, de nervios? ¿O tuviste personas detrás de ti apoyándote en esta decisión que no es fácil y además que es riesgosa, ¿no? No, mira, de verdad que, bueno, MDO fue una plataforma increíble en mi carrera. Me dio a conocer a nivel internacional. Hicimos giras por todo Estados Unidos, Latinoamérica, teniendo grandes éxitos en las listas de Billboard, como fue Otra Vez, Al Menos Yo, No Queda Nada, que fueron canciones increíbles que me abrieron las puertas a nivel internacional y me colocaron, de alguna manera u otra, en los ojos y la boca de las personas. Sí. La transición de, bueno, MDO nos separamos en plena armonía, porque siempre la gente me pregunta, ah, ¿se pelearon? Para nada, no, terminamos en plena armonía. Eso fue el último show, creo que fue a mediados de julio del 2009. Ajá. Y en plena armonía todos decidimos que ya habíamos trabajado lo suficiente en MDO. Después de que nos separamos las próximas 2-3 semanas, yo me quedé tranquilo, relajado. Yo dije, mira, ¿qué irá a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque de verdad que yo vivo la vida día a día y voy viendo qué es lo que va pasando, claro, siempre con unas metas de futuro, obvio, claro, ¿no? Claro. Y de verdad estaba tranquilo y... Estabas de vacaciones, estabas tranquilo, estabas relajadito. Algo así, descansando de toda la gira que habíamos hecho y me hicieron el acercamiento mi madre, yo, Esperanza Delfino, que es mi mamá también. Eso y... es una paréntesis en esto. ¿Por qué tú decides poner a tu madre como tu manager? Bueno, mi madre, desde bien pequeñito que he hecho comerciales de televisión, es la que había trabajado conmigo, no solo buscando los castings, sino guiándome y haciendo cosas para un buen futuro. Ajá. Y creo que qué mejor persona para velar de mi interés y mi bienestar que mi misma mamá, claro, que aparte de ser mamá es manager, es mejor amiga. O sea que hay un conjunto completo. Y aparte de eso, bueno, durante MDO, Edgardo Díaz era el manager. Claro, claro. Que era el dueño toda de, la vida exacto, de Menudo y de MDO. Menudo, sí. Pero bueno, y ahorita él sigue, de hecho, hablando con nosotros, nos ayuda en cuestiones que necesitemos. Uh-huh. Y bueno, volviendo al tema, MDO fue una plataforma increíble y de verdad que me dio a conocer y estoy muy contento. La transición fue súper fácil. A las dos semanas y media de descanso que tenía, me hicieron el acercamiento mi manager y el productor del disco, Alain Mikey, y me dijeron, vamos a empezar a trabajar, vamos a grabar unas canciones a ver qué nace. Y nació la primera canción, aunque no lo creas, fue Tan Lejos, Tan Cerca. Esa fue la primerita. Fue la primera canción que escribí del disco. Yo escribí las 10 canciones del disco junto con el productor. ¿Tú mismo las escribiste? Todas, completas. Qué bueno, qué maravilla. Aquí está el CD. Esto es la otra parte de la cara. Es esta. Esto. Para ver. Exacto. Esto lo escribí yo junto con el productor. Ay. Y bueno, la primera canción que nació fue Tan Lejos, Tan Cerca.
el título de Tan Lejos, Tan Cerca. Ajá. Tan lejos que había una carrera como solista, tan cerca, tan rápido que llegó, porque hemos trabajado súper fuerte. Y así fue fluyendo el disco y empezamos a escribir todas las canciones. Escribimos alrededor de 15 canciones, elegimos las mejores 10. Y bueno, nació también Tanto Tanto, que es el segundo sencillo, claro, ahorita, de una canción súper pícara. Y demasiado. Yo estuve viendo el video y mira, tienes a unas modelos ahí que... Te voy a decir algo de este video. Mira, el video de Tan Lejos, Tan Cerca, ¿verdad? Ajá. Es la presentación como solista, sentado en el piano, soy músico, toco piano, un poco de guitarra, compongo. Y eso fue lo que queríamos demostrar en ese video, junto con una modelo súper linda puertorriqueña. Estás muy serio, ahí está. Claro, ahí estaba, tú sabes, la carta de presentación, tú sabes, como que... Aquí vengo yo, tú sabes, ¿no? Sí. Y tú sabes, tocando el piano, pero echando el ojito. Sí. Y entonces... Estaba picarón, pero no tanto. Y entonces, compartiendo, presentamos la canción, se grabó en San Juan, Puerto Rico, bajo la dirección de Adalberto Martínez, un gran amigo mío. Ajá. Y bueno, en el segundo video, que es Tanto Tanto, que creo que vamos a tener imágenes de ambos videos aquí durante la entrevista para que los vean. Claro. Tanto Tanto, Tanto Tanto. Tanto Tanto nace de lo mucho que pedimos los hombres, pero lo mucho que piden las mujeres, ¿verdad? Y en una relación lo más importante siempre es la picardía, yo siempre lo digo. No solo en la amistad, sino en una relación de pareja o de familia. Siempre hay que tener algo chévere donde se mantenga una chispa y... Sí, es verdad. Donde tú digas todo de un solo golpe, sino que dejes otra cosa así. Exacto. Y bueno. Como secundaria y tal. Entonces, mira, Tanto Tanto, de verdad que bueno... Habla de la pura picardía entre hombres y mujeres. La canción dice, tanto quieres, tanto das, he dado tanto y pides que tu cuerpo nunca pare de besar. Algo súper pícaro, algo bien lindo, ¿no? Y el video, ok. Todo el mundo le encanta este video. Pero es que... A los hombres les fascina este video de Tanto Tanto. Claro, porque lo que pasa es que, mira, es un video muy... A mí me gusta porque es un video muy playero, muy latino. Muy colorido, y las muchachas, a pesar de que están en bikinis y están así, tú sabes, muy provocativas, se ven simpáticas, o sea, se ven bonitas, no se ven vulgar, exacto. Bueno, todos mis videos y bueno, y todo, toda mi música y todo el material que siempre Lorenzo Duarte presenta va a ser siempre de la calidad que el público se merece, ¿sabes? Yo, a mí me gusta, como dicen en inglés, push el envelope, vamos a trabajar que hasta donde más se pueda empujar, porque da algo de qué hablar. Hay mucha gente en el mundo latino que todavía no está acostumbrado a ver esos videos. Claro. Donde sí, me preguntan, sí besé a las 5 modelos. A las 5 modelos las besé. Al final del video lo pueden ver. Mira, habla de... Esta vez se aprovecharon de mí. Entonces, mejor para ti. Ajá. Mira, Lorenzo, una pregunta. Una. Sí, ya hiciste como una, cuatro. Sí. Quiero saber algo. Tú sabes que, bueno, aquí en esta página virtual tenemos actores, actrices. De hecho, esta página la ven muchos actores de teatro, de cine. Yo la he visto. Qué bueno. Tú sabes que, tú estuviste en una novela, se llamaba Pecados Ajenos. Pecados Ajenos. Exacto. Y ahorita acabo de grabar una miniserie nueva que va a salir a través de la cadena Telemundo, que se llama Amores de Luna 3, donde tengo un papel protagónico. ¡Qué bueno! Eso me parece buenísimo. ¿Tú sientes que esa, la parte de actuar te va a lanzar como cantante? ¿O puede ser más bien que la gente tienda a confundirse, digan, oye, Lorenzo es cantante, es actor, eres ambas cosas, lo desarrollas? ¿Cómo te sientes actuando? ¿Te desarrollas bien ahí? ¿Cómo ves ese mundo de la actuación y si piensas llegar más lejos, ¿no? Porque ya, si estás protagonizando, es porque te van te vieron un talento especial, ¿no? Bueno, de verdad que mira, la actuación va mano a mano junto con el canto, ¿no? Igual cuando yo interpreto una canción estoy cantando. Claro. Obvio, estoy cantando, estoy actuando, digo. Y de verdad que, bueno, mira, la actuación me gusta muchísimo, ojalá tenga la oportunidad de seguir haciéndola. Uh-huh. El que me digan que si soy actor, que si soy cantante, soy actor, soy cantante, soy compositor, modelo. Claro, antes que se me olvide, fui imagen de varias campañas publicitarias alrededor de Latinoamérica 2007 y 2008. Y de verdad que yo creo que uno se complementa al otro. Claro. Lo importante es mantener la imagen de Lorenzo Duarte vigente, que la gente me vea en diferentes etapas. Por ejemplo, en Pecados Ajenos, yo salía todo afeitado, con el cabello de lado, así como, como bien jovencito. Sí. En la de Amores de Luna 3, sí salgo con mi look, con mi cabello raspado, que es como lo tenía durante el video de Tan Lejos, Tan Cerca y Tanto Tanto. Ajá. En Tanto Tanto te ves súper mayor. En Tanto Tanto. Te ves mayor, pero no tanto. ¿Será que me dijo viejo? No, para nada. Yo soy vieja, no, como para mí. Nosotros, ¡ah! Nosotros...
Mira, yo digo, a mí cuando la gente me dice, ¿qué has hecho? Le digo, yo tengo 29 años y feliz. Me dice, ah, bueno, pero te ves jovencito. Lo único es que no importa, lo importante es que somos como el vino. ¿Tú tienes 29 años? 29 años. Ay, pero te ves chamo, vale. 29 te ves años. Chamo, pero mejor. Claro, somos como el vino, así. ¿Oíste? Mientras más vino, más joven. Mira, no, de verdad que bueno, me veía mayor en el video de Tan Lejos, Tan Cerca, pero es por la agresividad y sensualidad que presentamos en ese video de tanto. Ahora, para que vean, me voy a cambiar la imagen para el próximo video y me voy a ver más niño. Me voy a afeitar toda la cara y me voy a dejar el cabello un poquito más largo y pues me veo más niño. Mira, Lorenzo, ¿qué líneas o qué escena te recuerdas más? Porque tú sabes que yo soy actriz también, ¿no? Okay. De teatro, no soy famosa, pero soy actriz. Lo importante es que disfrutes lo que haces. Claro, exacto. Gracias. Ojalá y ganar lo que tú ganas. Lo importante es que amas el arte y trabajas en lo que te gusta. Es verdad. Si no tienes el amor por el arte, no vas a llegar a ningún lado en esta carrera. Sí, es ser primero y después hacer y tener todo lo demás. Así mismo. Pero entonces, yo quisiera actuar contigo. O sea, okay. Quiero que me digas unas líneas y entonces ahí improvisamos una escena, ¿te parece? No, vamos a hacerlo. Ok, o las líneas de la escena que tú quieras. Te dije que no hablaras así. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que hagas con tu hermano. Ni con nadie, ¿entiendes? Pues, ¿pero qué hice con mi hermano? Porque yo la verdad es que le dije que no entrara más para acá, para la casa, pero... ¡Eso es incesto! ¿Cómo que no hizo nada con su hermano? Eso fue casi toda una mini actuación. Me encanta, Lorenzo, porque tienes un ímpetu y una chispa que está buenísima para todo lo que estás viste, desarrollando. Eso fue un momento rápido donde le tiré la palabra del hermano a ver qué reaccionaba el cerebro, a ver qué decía, sí. ¿No? Y dijo, yo no hice nada con mi hermano, él solamente entró a la casa. Ay, mira, tú sabes que tenemos preguntas de tus fans. Okay. Tenemos preguntas, tú sabes que pues, esta es una revista virtual y se ve en todos lados, ¿no? Por ejemplo, de Maracaibo, Venezuela, preguntan que, bueno, el ser cantante en Latinoamérica es bien difícil. ¿Qué le recomiendas a todos los jóvenes que están intentando abrirse camino en el mundo de la música? Tus recomendaciones. A todos los jóvenes de no solamente de Latinoamérica, sino los que vean actuemos.net, lo más importante es la perseverancia. Siempre lo he dicho, que hay que ser dedicado a este trabajo. Es una carrera bien difícil, mas no imposible. La actuación, el canto, el modelaje, cualquier tipo de arte. Un pintor tiene que prepararse y saber qué es lo que está haciendo desde pequeño. El canto lleva preparación de vocal, preparación escénica, la actuación lleva preparaciones de papel. Lo más importante es ser perseverante y dedicado. Eso siempre lo digo en cualquier entrevista. Gracias, Lorenzo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de tus fans desde Guayaquil, Ecuador. Mariana pregunta que qué signo eres, para saber si eres compatible con Capricornio. Mariana, ¿qué se llama? Mariana de Guayaquil, Ecuador. Soy Géminis. ¡Ay, yo también! Sí. Somos Géminis. Sí. Yo soy el 6 de junio, ¿tú? Del 21 de mayo. Ok, soy Géminis y un saludo para toda la gente de Ecuador, que vamos a estar de regreso por allá pronto con la promoción de Tanto. Sí. Mariana, Géminis no es compatible con Capricornio. Yo que te lo digo. Bueno, y de Miami nos preguntan, esto ya lo respondiste, que cuándo vas a actuar en una nueva novela. Ya se sabe que es una miniserie. Exacto, vamos a estar en una miniserie, Amores de Luna 3. De Luna 3. Pero bueno, día a día estamos actuando, la vida es una serie, la vida es una novela. Así que ya tú sabes, día a día somos personajes y bueno, hay que seguir trabajando. Sí, es cierto. Lorenzo, mira, para finalizar, aquí tengo, que ya lo mostraste, pero quiero recordarles a todas las personas que este es el nuevo CD de Lorenzo Duarte, se llama Evolución. Son 10 canciones que tú mismo escribiste. Totalmente de mi autoría. Las estás interpretando, cosa que me parece fabulosa, porque hoy en día los cantantes, no todos, escriben sus propias canciones. Okay. Esto me parece fabuloso porque eres integral. Y bueno, quiero recordarles también que compren el CD original. ¿Por qué? Es muy importante, porque si usted quiere disfrutar de una buena música, eso no lo va a ofrecer cualquier otro CD, sino los originales. Entonces ahora nos vamos con un tema que quiero, por favor, que cantes a capela. De alguno de estos que están acá, tú escoges alguno de los 10. Mira, tienes Tan Lejos, Tan Cerca. Vamos con Tan Lejos, Tan Cerca, que fue el primer promocional. Buenísimo. Y dice,
Tan lejos, tan cerca te siento. Será una locura querer y te amar. Inolvidable la experiencia contigo. Existen motivos para soñar. ¡Qué bonito! Otro. Otro. Bueno, vamos a cantarle un pedacito del segundo sencillo que se titula Tanto, Tanto. Que es movidito, ¿no? Es movidito y dice: que tu cuerpo nunca pare de besar, que tu cuerpo nunca pare de besar. Tanto quieres, tanto más, nos queda tanto y pides. Que tu cuerpo nunca pare de besar, que tu cuerpo nunca pare de besar. Ahí está. ¡Bravo, Lorenzo! ¡Qué bueno! Mira, bueno, te deseo toda la suerte del mundo, aunque ya veo que vas súper bien encaminado con esa tremenda manager que tienes y con todos esos proyectos que nos dijiste que estás desarrollando. Y bueno, ustedes, amigos cibernautas, no se pierdan actuemos.net a Lorenzo Duarte. Recuerden la página de Lorenzo, www.lorenzoduarte.com. Lorenzo, bueno, esto ha sido todo. Espero que hayas disfrutado, espero que disfrutes mucho Mérida. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Bueno, voy a estar en una gira nacional alrededor de un mes en Venezuela. Y bueno, gracias por esta entrevista. Toda la gente visiten, como le digo, actuemos.net, una gran página que ayuda a todos los artistas, a todos los talentos. Y bueno, un abrazo, beso de parte de Lorenzo Duarte y bueno, un besito para ti. Bueno, chao. Gracias por todo. Muy bien. Los espero. Chao.